Estatu libre bat, eraiki nahi dugu. Gainontzeko herrien eskubide eta eskumen berberak izango dituena. Baina ez dugu inondik ere, egungo eredu ekonomiko eta soziala errepikatuko duen estatu bat eraiki nahi. Etorkizuneko Euskal Herriak, pertsona izango du ardatz. Pertsona ardatz eta justizia soziala oinarri. Urratxez urratx eraiki nahi dugu gure herria, ezkerretik beti ere. Eta ezkerretik eta ezkerronez ari gara lan honetan. Herri aske bat nahi dugu, pertsona askez osatua, berdintasuna eta elkartasuna helburu eta bide dituena. Ezkerrekoak gara, eta ezkerrak elkartasuna du oinarri. Gure arteko elkartasuna eta elkartasuna Europako zein munduko beste herriekiko ere. Elkartasuna adierazi eta helarazi izan dugu euskaldunok. Baina era berean, Euskal Herriak herri asko askotatik jaso izan du eta jasotzen du elkartasuna. Gure urrengo islaria ezaguna da oso. Denok maite dugu eta berak ere maite gaitu. Izan ere, inolako konplexurik gabe adierazten du beti gure herriarikiko elkartasuna eta maitasuna. Zuekin guztiokin, Madrietik etorrita, Antonio Álvarez Solís. Arracha León, buenas tardes. Gracias por los aplausos, sobre todo porque cuando venía hacia esta tribuna pensaba en algunos que decían, pensaban, esperaban y decían, ahora se caerá. Yo desde que estoy con vosotros ya no me caigo. Pocas palabras, muy pocas, porque ya no os tengo que decir nada. Además, en estos momentos las palabras se convierten en emociones y las emociones no tienen palabras. Si acaso gritaría, viva la libertad vasca, porque es mi libertad. Pero después de muchos años, 60 y tantos años leyendo economía y doctrinas económicas y doctrinas sociales, resulta que llega este momento donde descubro lo esencial, lo micro, lo pequeño, como dice nuestra futura Lendakari, el ciano, el individuo, el micro. No lo macro, que es el sistema, y el sistema está gastado, el sistema está agotado, el sistema está muerto. Necesitamos, evidentemente, descubrir, como os digo, voy a retomar el hilo, la situación actual en una fotografía, una gran emoción. En ella figuraba un niño negro, muy pequeño, con su vientre abultado, en cuclillas, muerto ya casi, y en su ojo una mosca inmóvil permanecía tapándole la visión y el niño ni siquiera sentía la mosca. Entonces me dije, en un mundo que hay un mundo así, no se puede vivir. Es un mundo injusto, es un mundo que no es libre y no es libre. Y
Y no es libre porque no somos iguales. Para ser libres hay que ser iguales. Cuando la libertad se da sin igualdad, nace la tiranía. La igualdad es capturada, es sumergida en un hoyo, es sumergida, es encadenada, es arrojada. Esto es lo que llamo, los viejos vivimos de parábolas. Y los que, de alguna manera, echamos de menos que la religión no transite en sandalias y por Galilea, los que echamos de menos todo eso, y somos republicanos y a la vez somos comunistas, y no sabemos si somos comunistas porque somos cristianos o somos cristianos porque somos comunistas. Pero ese niño con la mosca en el ojo me dice exactamente que algo ha muerto y algo empieza a vivir. Vosotros lo haréis vivir. Es mi parábola del ojo ciego. Si encontráis a alguien por la calle, se la contáis. Hay un viejo que me ha contado una parábola, no sé qué me ha contado de Galilea, pero sobre todo me ha dicho que ahora tiene esa confianza en la nación vasca. ¿Veréis por qué? Cuando vosotros dependéis la independencia, estáis defendiendo mi independencia. Cuando vosotros defendéis la libertad, estáis defendiendo mi libertad. Cuando vosotros defendéis la justicia, estáis defendiendo mi justicia. Sois un gran laboratorio en Europa y para el mundo, no lo olvidéis. Esto. Esto me gustaría deciroslo en euskera, pero he llegado tarde. Claro, os lo podría decir en catalán, pero me parecería un exceso. Recuerdo una vez que de periodista me tocó seguir, cuando era un joven redactor de La Vanguardia de 21 o 22 años, a un gobernador civil que inauguró un monumento a los Brooks con el desfile correspondiente. Después se le ocurrió ir a Montserrat a la espalda del monumento y yo fui con él muy animado diciendo aquí va a armarse una gorda, porque era él, el abate Escarré, el que lo recibió. Siempre con sus manos de benedictino metidas aquí y esperando la presa. Y llegó la presa. Llegó la presa, el gobernador dijo algo que significó su muerte verbal. Dijo, señor Abad, me hubiese gustado saber catalán para arengar a los asistentes a este acto en catalán. El fraile movió apenas las manos y le dijo, señor gobernador, el problema no es hablar catalán, el problema es pensar en catalán. Esto lo digo para que no me echéis en cara no saber euskera. Me es igual, cuando vengo aquí juro que estaré callado. Ahora bien, no me privaréis de vuestra victoria. No lo intentéis siquiera, porque esa victoria es mía y he tenido que subir esa escalera. Eso está claro. Hoy me invitaron unos amigos a Berchales. Iba a decir como nosotros, ¿por qué no puedo ser yo a Berchales? Si no soy español, nunca me he sentido español, ¿por qué no voy a ser a Berchales? Me invitaron a comer. Oh Dios, qué carne me dieron. Con label vasco. Y entonces dije algo que quizás una impertinencia política, pero tengo que comunicarlo para que me absolváis. Dije, esta carne justifica la independencia. Lo demás podrán ser argumentos políticos, económicos. Esta carne con label vasco. Necesitáis reconstruir una economía de cercanías, una economía
de la que no se ha enterado Rajoy. El otro día decía muy abierto, qué barbaridad, quieren la independencia. En este momento quieren fronteras. Dice, cuando se acaban las fronteras. Y yo pensé, la Unión Soviética, 40 estados nuevos. Yugoslavia, 7 estados nuevos, por lo menos. En el Pacífico, nuevos estados, algunos diminutos al pie del agua clara. En África, nuevos estados y nuevas fronteras. Recordé la frase aquella del genocida de Franco, cuando le decía una visita que trataba de hablarle la democracia y tal. El otro le dijo, claro, tenía toda la prensa sujeta, y le dijo, no se empeñe usted en pensar, lea usted los periódicos. Yo quiero decirle a Rajoy que lea los periódicos. Que lea los periódicos. Y entenderá Euskal Herria, no a Euskadi solo, a Euskal Herria. Yo cuando hablo en Madrid, hablo ya con toda tranquilidad a los que se acercan y me dicen callando, esos que denuncian que no se puede pensar en Euskadi porque no hay libertad, y me dicen en voz baja, hombre, don Antonio, bueno, me llaman don Antonio porque ya claro, soy póstumo, pero me se acercan a mí y me dicen, don Antonio, puede ser que los vascos tengan razón. Y yo les digo, la nación vasca la tiene, pero alce usted la voz, dígamelo usted natural. Dice, no, hay cosas que no se pueden decir. Y sin embargo dicen que la Constitución no puede mandar la corazada. Sueños infantiles e irrealizables de la tiranía. No os digo más, no quiero estorbar ni robar más tiempo a nuestra Lehendakari. Yo ya le llamo nuestra Lehendakari. Y conste que digo esto porque si no sale esta vez Lehendakari, viviré lo suficiente para que lo sea. Con esto acabo. Laura, el reloj de la historia ha parado su aguja en ti. Te has convertido en reloj. Vas a estar colgada de la pared y todos nosotros dándote cuerda. El laburo gira en tu favor. Las cuatro potestades celestiales, que creo que esto es lo que esconde el laburo, han decidido votar por ti. Los cuatro, mayoría absoluta. Espero que lo tuyo sea un triunfo con todos los compañeros que te acompañan. Porque si no triunfáis, yo me quedaré sin libertad. Donde sé, soy vasco hasta que me declaréis vasco. Mientras tanto, soy apátrida. Y nada más, no tenía más que deciros nada más que me siento vasco, pero tampoco estorbo ya. No os preocupéis, yo en cuanto me inviten otra vez a ese maravilloso solomillo, recuperaré el silencio y la paz del corazón. Por lo tanto, que tengáis suerte, que acudan a vosotros, porque espero que en las urnas el voto secreto no solo sea de la coalición, porque espero que en esas urnas muchos miembros de la nación vasca, que son, si me permitís la frase religiosa o canónica, que son nacionalistas secundum modo, en ese momento echen la papeleta y diciendo que el Señor me redima. Soy abertzale, independentista. Muchas gracias. Euskal Herria, Euskal Herria, aurrera. Y a ver si alguna vez
constituís una, ¿cómo se llama esto?, que cogen niñas chinas y chicos de los, del, las ONG. Algún día constituís una ONG, tocaréis a 50 céntimos por cabeza y en vez de traer niña china, traéis al viejo Álvarez Solís para que sus cenizas reposen debajo del peine de los vientos. Gracias.